Termina el año 2022 y queda una Cuba más cansada, detenida en el tiempo. Una Cuba en la que los que tienen el poder engordan cada día más, mientras el pueblo adelgaza. No solo en el peso, sino también en sueños e ilusiones. En el transcurso de esta semana, mientras andaba a La Habana intentando encontrar cosas que necesito y resolver algunos trámites, me sentí frustrada. Sí, esa es la palabra. Y es que Cuba está como está por defender unos ideales que actualmente no tienen ni pies ni cabeza. Unos ideales que no dan de comer a un pueblo hambriento, ni satisface sus necesidades básicas. Ideales que aún hay personas que los defienden. ¿Y qué queda por defender en Cuba, cuando hasta algo tan sencillo como comprar un detergente para lavar la ropa se dificulta? Eso es una de las cosas que tanto busqué esta semana. Y en momentos como estos, nos damos cuenta que en Cuba muchas veces no es cuestión de tener o no el dinero, sino de que las cosas no las hay. Y para encontrarlas se debe caminar bastante, como si estuviéramos buscando algo ilegal. Y si tienes la suerte de encontrarlo, entonces pagar por ello un precio exorbitante. Realmente es una cosa de locos. Cada día que pasa, es mayor el número de personas pidiendo en las calles para poder comer. Cada día, el gobierno tiene menos para alimentar a tantos millones de cubanos. Bueno, ya ni tantos, porque afortunadamente, miles han logrado escapar. En las bodegas y los mercados, cada día venden menos productos. La dieta de un cubano se reduce al pollo, ya también escaso, o a un picadillo de menos de una libra que ya te venden en 300 pesos. Esto con suerte, porque gran parte del cubano de a pie no come ni siquiera esto y tiene que recurrir a los inventos que venden por ahí, como una masa de croquetas que solo Dios sabe de qué está hecha. Llega diciembre de 2022 y las tiendas están vacías, incluso las tiendas en dólares. Llega el invierno y la gente no tiene un vaso de leche caliente, muchas veces ni un café. Cuba se cae a pedazos y es difícil aceptar para los que vamos quedando que no tenemos un futuro en lo más mínimo. Cuba se desmorona y aquellas personas que deberían estar facultadas para remediar esta situación parece no importarles nada. Estamos así por culpa de malas decisiones y buenos aguantes. Creo que en la actualidad ya todos sabemos que nada va a mejorar. Nos aferramos a una esperanza que en realidad ya no existe, al recuerdo de una revolución que prometió cosas que jamás pudo cumplir. La verdad, a mí me encantaría quedarme a vivir en mi país, porque aquí tengo a mi familia y a mis amigos, al menos los que quedan. Mis costumbres, mis cosas a las que tanto cariño les tengo, mi clima cálido, mi gente solidaria. Pero desgraciadamente, la situación política y económica obliga a abandonar el país, y todo aquel que puede lo hace sin pensarlo.
Las despedidas están de moda. Cada día debemos decir adiós a un ser querido, a un amigo, a un conocido. Y nos quedamos con sentimientos encontrados, felices por ellos, pero con un vacío en el pecho, pensando cuándo los volveremos a ver o cuándo nos tocará a nosotros. Hemos normalizado hablar de coyotes, de cruces de frontera, de tráfico humano, porque básicamente es eso. Hemos normalizado poner un precio a nuestra vida y confiar en que un desconocido nos guiará hacia un lugar donde queremos llegar. Y todo por huir de tu país, de donde naciste, de donde están todos tus recuerdos, sencillamente porque los que dirigen no tienen el más mínimo sentido común para sacar un país adelante. Siento que Cuba ya no va para más, que es una isla la cual apenas se mantiene a flote y todos los cubanos estamos con el agua al cuello, a punto de ahogarnos en cualquier momento. Siento que no podemos pensar, que no podemos hablar, que la situación empeora a cada minuto. La inflación actual es tanta que cada vez que vamos a comprar un producto debemos preguntar el precio, aunque sea el mismo y sea cada día, porque las cosas suben a cada minuto. Ya no me pregunten cómo hace un cubano que solo vive de su salario, porque créanme que a mí misma me sorprende. Agradezco a Dios cada día por darnos a mí y a mi familia un techo y un plato de comida. Y pido por todos esos cubanos que no pueden tener lo mismo. Ojalá pudiera tener en abundancia para darles a todos y cada uno de ellos. Y por supuesto, agradecerles a ustedes por cada cosa que hacen por mí. Por ayudarme poquito a poco a ir cumpliendo mis sueños y el de otras personas. Un beso enorme, mi gente. Feliz Navidad y nos seguiremos viendo.